Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí ya no hay ningún problema. Veo que todo está funcionando bien. No como ayer, que tuvimos ese inconveniente. Y también aparte ahí, bueno, van a estar cortando la luz, ¿no? No sé si se han enterado. No solamente las noticias, sino también ya ha ocurrido en varias poblaciones de aquí del estado, se han quedado sin luz. Ayer me tocó a mí, pero fue en la noche. Nos quedamos 2 horas, creo. 2 horas y media sin luz. Espero que hoy no pase eso, para no interrumpir ya la clase. Pero bueno, ya. Pero sí, ya está la mayoría, ya está todos. Y ayer, precisamente, nos quedamos. Estaba yo explicando precisamente de la crónica televisiva. Habíamos entrado, o estamos viendo que la crónica televisiva, pues va a distar algunas cosas con la crónica tanto escrita como la crónica radiofónica. La base va a ser la misma, pero va a tener otras implicaciones, ya que es por medio de imágenes, que era también lo que ayer comentábamos, que la imagen. Nosotros en una crónica televisiva tenemos que ser muy cuidadosos en buscar la imagen, porque nosotros vamos a presentar la crónica, la realidad como es, y no vamos a dar cabida, como en los otros dos tipos de crónica, a que ya sea el radioescucha o en este caso el lector, pueda crear sus propias paisajes visuales. Sus propias imágenes, ¿no? Les ponía el ejemplo de aquí de la habitación, que cada uno va a reconstruir la habitación de acuerdo a su construcción, a su forma de vida, a su forma de ver al mundo, a su situación económica también. Entonces, todo esto es, que es lo que yo llamo núcleos éticos míticos, o varios autores lo llaman los núcleos éticos míticos, que es lo que nos conforman y de alguna manera nos forman. Entonces, ahí hemos quedado, si no mal recuerdo, en esta lámina, en donde pues veíamos que la crónica televisiva está ubicada precisamente en los programas unitarios, y yo explicaba que los programas unitarios son estos programas que están incluso dentro de otro programa, pero se le llaman unitarios porque van a tener cierta independencia. Se le van a dar cierto presupuesto, y con ese presupuesto pues van a realizar la producción. Entonces, la crónica televisiva se va a producir, al igual que decía ayer un anuncio publicitario, un programa de televisión, un noticiero, pero va a tener pequeñas diferencias con estos otros en cuanto a producción. Y también mencionaba aquí que lo más importante del trabajo del productor de la crónica de televisión es poder organizar toda la información y todos los requerimientos del equipo de trabajo. En este punto es muy importante, por eso luego cuando tienen esta materia de técnica de la investigación, luego no le toman mucha importancia. Y aquí sí se le debe tomar la importancia, porque es gran parte de nuestras técnicas que vamos a utilizar. Un comunicólogo siempre va a estar investigando, siempre, siempre, ya sea que estemos en radio, sea que estemos en televisión o estemos en medios impresos, siempre vamos a utilizar esta técnica de investigación. Investigadores, digámoslo así, profesionalmente. Si nosotros queremos sacar una noticia, por ejemplo, voy a poner ahorita a recordar lo que pasó con la Casa Blanca de Peña Nieto. La noticia no fue nada más porque, ay, me enteré y lo voy a sacar, sino que tiene que haber un sustento. Tiene que haber este sustento, por medio de documentos, para que tenga esta validez y no se tome como simple chismorreo o como simple ocurrencia o para desprestigio. Si ustedes, se fijaron y siguieron esta noticia, fue un grupo de periodistas que precisamente se tardaron un año para recopilar toda la información y que pudieran sacar
la información como tal, y tuvieron que utilizar todas estas técnicas de investigación. Por eso, mi recomendación es de que le pongan mucha atención a esa materia, que apliquen todas las técnicas que ahí van a aprender, porque al final de cuentas se van a utilizar incluso para hacer una pequeña crónica. Vamos a investigar, no nada más vamos a hacerla así por así. Y sobre todo en la crónica televisiva, que va a tener parte de esto que es la crónica periodística, es buscar. Y por eso nos habla aquí de que el productor, tanto el realizador o la persona que hace la crónica, también recuerden que yo les decía, va a depender de el tipo y el tamaño de la empresa en la que laboremos, que podemos tener un productor ejecutivo, un productor realizador y el cronista, en este caso, o cronista periodista. Va a haber casos en que a lo mejor nosotros tenemos nuestro propio medio, nosotros vamos a hacer todo, todo, todo. Vamos a ser productor ejecutivo, vamos a ser productor realizador y vamos a ser quien haga la crónica. Todo esto hay que estar conscientes porque aquí nos está hablando de que aquel que ya sea que sea el cronista o que sea el productor, va a tener la gran labor de organizar toda la información. Y cuando hablamos de organizar toda la información, es que ya la información la investigamos, ya todo lo tenemos. Es otro de los grandes problemas. Acuérdense que también, tanto en radio como en televisión, vamos a ocupar o vamos a tener las diferentes fases, lo que es la preproducción, la producción y la postproducción. Estas tres fases siempre las vamos a estar escuchando. Incluso en la redacción, si ustedes se fijan, ya que llevaron la otra materia de redacción o no, se fijaron que para producir un texto vamos a tener, aquí se le llama la preescritura, que sería la preproducción. En la preescritura es saber para quién voy a escribir, qué voy a escribir. ¿Y cómo lo voy a escribir? Es cuando empezamos a formular todos estos cuestionamientos para empezar a visualizar y esquematizar y ver cómo se va a manejar la información, a dónde voy a investigar, qué voy a investigar, cómo voy a tratar el tema y sobre todo hacia qué público estoy dirigido. Esto lo tengo que visualizar antes cuando yo escribo algo. Luego viene la producción, que en este caso sería la escritura. En la escritura, entonces aquí voy a desarrollar todo lo que ya preví, toda la información, voy a utilizar todos los implementos de la escritura, como es primero hacer un borrador, voy a poner la idea principal, voy a ir trabajándola, y después del borrador, el primer borrador, y trabajando ya sea aumentando, disminuyendo, y viendo la forma en cómo dentro de la preescritura se vaya poniendo lo que uno está previendo. Después, en la misma escritura, tenemos la postescritura, que aquí sería la postproducción. En la postescritura, entonces, es cuando revisamos los errores ortográficos, otro tipo de errores, damos corrección de estilo y damos a leer, ya sé que nosotros leamos para nosotros mismos, pero es recomendable darles a leer a otra persona nuestro texto para que así podamos entender si lo que escribimos tiene coherencia, cohesión, adhesión, que eso lo vemos en la producción o en la escritura, y si ya está bien entendido, entonces ya no hay nada más que corregir, y entonces ya se edita o como quien dice, se da a conocer el escrito. Todos esos procesos de la escritura también lo vemos aquí en la producción y en la realización de la crónica televisiva. Tenemos que buscar la preproducción, qué crónica voy a utilizar, cuál es la información, qué es lo que voy a conseguir con esta crónica y luego ya la realización es donde viene todo lo dicen todo lo complejo. Ah, en la preproducción, voy a ver, ¿a quién voy a entrevistar? ¿A dónde voy a entrevistar? ¿Qué voy a ocupar? Cámaras, ¿cuántas cámaras? Micrófonos, sonidista, el realizador, si nos vamos a desplazar, ¿cómo se llama? Todo la logística
de transporte. Incluso hay algunas producciones grandes que llevan su propio catering. Ustedes sabrán que en producción catering se le llama al servicio de comida. Cuando es una producción pequeña o cuando es una propia producción de nosotros, sí lo debemos de considerar. ¿Por qué? Porque todo esto va a implicar gasto. O sea, me estoy metiendo un poquito en la producción, pero porque precisamente la crónica televisiva lleva producciones, por eso que estamos viendo ahorita esta pequeña explicación con producción. ¿Qué ha pasado con luego cuando se los comento? Porque luego llega a ocurrir. Luego a veces pensamos que solamente lo vamos a ocupar cuando estamos en grandes producciones, como Televisa, TV Azteca, Telemundo o cualquier otra producción grande, o producciones pequeñas, como las pequeñas productoras. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos? Cuando es nuestro propio canal o queremos hacer algo dentro de nuestro Facebook, o tenemos un Facebook que es informativo, o queremos también, es que también eso también aplica para los podcasts. Uno está hablando de los podcasts. Bueno, no me voy a meter tanto en esto, pero lleva también un mismo tratamiento similar a este. Les digo, el ejemplo es cuando luego yo los mando, cuando hacemos trabajos de producción en televisión, siempre les sale todo mal. Y no ha habido, hasta ahorita, solamente veo un grupo y un equipo que les salió muy bien el trabajo porque vieron to previeron todo esto. Pero la mayoría siempre, cuando estudiamos, lo damos por hecho. Nos confiamos mucho, no le damos importancia a la preproducción y a la esquematización de las cosas. El ejemplo que les iba a poner era hace un año, a un grupo, los mandé a realizar un trabajo y vimos todo esto, que lo aplicaran, les puse a que me hicieran sus escaletas y me pusieran sus organigramas y demás. Lo hicieron, pero nada más para llenar digamos, el espacio, para tenerme quieto, para decir sí, lo hicimos. Pero yo, como les digo, a mí me pueden engañar, me pueden presentar. El gran problema es que no lo realizan. Aquí algo tiene que ver con la proyección y con la acción. Entonces yo lo puedo proyectar, pero si no hay acción, entonces no hay trabajo óptimo. Entonces, les pasó eso. Me presentaron a mí que ya habían hecho las juntas de reunión, que habían hecho la visualización y todo lo que se ve en la producción. Y resulta que el día que se fueron a grabar, pues les pasó todo. Primero, lo que siempre y que es muy obvio, pero es tan obvio que lo pasamos por alto. No cargaron la pila de la cámara. O sea, la pila le quedaba poquita, poquita energía. No llevaron el tripié y necesitaron el tripié. No llevaron los difusores de luz, no llevaron los reflectores de luz. El guión lo hicieron a la mera hora y estaba mal hecho. No fueron a hacer el scouting. Entonces no sabían a dónde iban a llegar y a dónde iban a tener el emplazamiento de cámara. O sea, todo esto lo van a ver más a detalle en producción de televisión. Entonces no sabían a dónde iban a poner la cámara, no iban a saber, entonces tampoco hicieron. Bueno, me entregaron un storyboard que nunca lo llevaron a cabo. O sea, nada más lo inventaron. No era proyectado. O sea, fue como que sacaron de otro y lo medio hicieron ahí. Y eso se ve, y el resultado se ve en el programa, ¿no? Entonces, cuando uno revisa los programas y ya me presentan el producto, y yo siempre voy a tener a la mano todos los trabajos que les pedí, el storyboard, y tengo que ir checando que de acuerdo al storyboard vaya. Aunque es cierto que los storyboard y los guiones nunca se van a llevar al 100%, porque siempre va a haber algo que nos va a mover o va a cambiar. Pero sí tiene que tener un 80% de lo que me está escrito a lo que está realizado. Esto aplica también aquí en la crónica, por eso lo estoy mencionando. La crónica televisiva también es una producción, pero estamos hablando de un trabajo unitario, por eso se habla de que es una unidad, es una pequeña producción dentro de otra producción, eso es lo que sería un programa unitario. Así puede ser también una cápsula, puede ser una dramatización. Luego también cuando hacemos o se hacen reportajes, luego muchas veces no contamos con que el personaje, porque está en la cárcel, o porque ya falleció, o porque es menor de edad y no lo podemos poner. Entonces lo que realizamos es una pequeña dramatización. Y cuando hacemos una dramatización,
también es generar, es crear esta pequeña historia tratando de representar lo que falta en la historia. Y de hecho, si ustedes ven, cuando hay este tipo de reportajes, luego ponen las escenas y ponen ahí en una pleca, dramatización. Es precisamente para complementar la información visual y es válido. Entonces, también en la crónica muchas veces vamos a utilizar dramatizaciones. El ejemplo que les ponía ayer, si vamos a hacer un trabajo, una crónica de la cárcel, y por X o por Y hablábamos de Rosario Robles, ya sea que porque la misma ley ya no nos permite y nos da cierto tiempo nada más para entrevistarla, y incluso ya no podemos regresar el tiempo para ir a filmar lo que ella hizo o grabar lo que ella hizo, entonces hacemos una representación, hacemos una dramatización. Todo esto el productor lo tiene que tener en la mente, tiene que visualizar. Por eso es importante que hablo yo de la preproducción. Cuando vamos a ver una crónica, la persona que hace la crónica tiene que entregarle un borrador al productor para que así el productor empiece a ver de qué se va a hablar y empiece a proyectar qué imágenes se van a construir y cómo se va a relatar precisamente el suceso. Por eso la crónica, acuérdense que la crónica es relatar, aunque también la crónica en televisión muchas veces no va a ser en un sentido lineal como tal. En ocasiones, debido a la producción, se va a grabar en tiempos y formas diferentes, incluso en el ensamble, ya es cuando le damos ¿cómo se llama? Esa hilación crónica o cronología, se lo damos en la producción y en la postproducción. Entonces, vean que ya aquí la crónica televisiva se vuelve un poquito más interesante y más compleja. Entonces, por eso que aquí nos dice, el productor debe de tener amplio conocimiento, no solamente de los recursos técnicos, sino también de la información, del tema, debe estar empapado, debe de leer de acuerdo al tema que se le está presentando, más aparte debe de tener este amplio sentido de producción en cuanto a la producción de imágenes. Es importante aquí entonces cuando sirven las clases de fotografía en cuanto al manejo de la imagen, la composición de la imagen, vemos los recursos técnicos y vemos la estética, como también vemos la ética. Entonces vean, to es todo un compendio de conocimiento cuando hacemos una producción en televisión y sobre todo cuando la hacemos aquí en la crónica. Pareciera que la crónica es algo pequeño, pero ya cuando lo empezamos a ver de esta manera, vemos que sí puede ser pequeño, pero también tiene su alto grado de complejidad. Entonces vamos a ver que el productor va a tener que organizar, va a ver qué equipo se va a requerir y que hay un flujo de trabajo circular en el que el productor va a proveer a todos los miembros del programa lo que necesitan y a su vez estos estar atentos a cualquier requerimiento del productor o productores. Era con el ejemplo que yo les decía de estos chicos que no previeron, no tenían pila, no tuvieron ¿cómo se llama? Tripié. A la persona que ellos imaginaron que iban a ¿cómo se llama? Entrevistar, que me imagino que eran una persona que vendía helados, resulta que ese día no salió a vender y ni siquiera sabían a dónde vivía, nunca hicieron esta investigación, por eso les hablo de las técnicas de investigación, no realizaron una investigación como tal. Nunca fueron un día antes para hacer el scouting y sacar información de dónde van a emplazar, de qué van a hacer. Entonces, ese fue el gran problema. Cuando llegaron, lo que iban a hacer, pues ya no lo hicieron. Luego también tuvieron otro contratiempo. Se les descompuso el carro. Logística del vehicular. Se les descompuso el carro. Incluso también en vestuario, la presentadora, bueno, la que iba a hacer la reportaje y todo esto que fueron a hacer, no llevaba un vestuario, digamos, acorde a lo que se estaba dando. Entonces, sí, de que, a ver, no te arreglaste, no te produciste tú, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Quién, el de vestuario, aquí en su, ¿cómo se llama? En su carpeta de trabajo, me pusieron que una persona estaba encargada del vestuario. Me dieron una propuesta de vestuario, me dieron tres propuestas de vestuario, y de las tres propuestas de vestuario,
la que tiene el presentador, no es ninguna de las que me propusieron. Entonces vean qué tan importante, qué tan complejo es esto. Y entonces obviamente tuvieron muy baja calificación porque al final de cuentas el reportaje que me iban a entregar resultaron haciendo otro reportaje, no el reportaje que me han puesto en papel. Entonces vean qué tan importante es llevar a cabo lo que uno se proyecta. Por eso les digo que muchas veces cuando estudiamos lo damos todo por hecho. Le digo, ah, sí, es fácil, agarro la cámara, voy y grabo. Tú te encargas de esto, tú te encargas del otro. Y el mero día nos vemos, llegaron tarde, según también después cuando hicimos esta retroalimentación, se empezaron a pelear ahí en la presentación porque llegaron tarde, que les faltó dinero, porque también ahí entra el presupuesto. Por eso hablamos de un programa unitario, que también hay un presupuesto. Entonces, que no, que ahora yo puse lo de la comida, que era que hablaba yo lo del catering. Cuando es una producción muy pequeña, a lo mejor no vamos a tener un catering, vale, un servicio de catering, un servicio de comedor, pero lo que sí vamos a tener es un presupuesto para el comedor, que es decir, para el equipo que vamos a llevar. Entonces, generalmente, por muy pocos que sean, va a ser el presentador o el cronista, va a ser el camarógrafo. Y siempre vamos a tener un auxiliar o el mismo productor, realizador, que también puede ser nuestro auxiliar. Por lo menos estamos hablando de tres personas. Y tres personas se van a desplazar, ya sea en automóvil propio, automóvil rentado o en transporte público. El cargar las cosas, el llevar las cosas. También dentro de estas personas, alguien tiene que ser responsable precisamente de reunir el equipo técnico. ¿A qué me refiero? A ver que la cámara esté en óptimas condiciones, en que se encuentre la pila cargada, en que se tenga también otro de los grandes problemas que tuvieron, y por eso le salió mal, que la memoria. Siempre debemos destinar no solo una memoria, dos memorias o hasta tres memorias, porque puede pasar que cuando estamos grabando por X o por Y, la memoria luego a veces no funciona. Luego también el tipo de memoria. Cuando yo veo producción o vemos fotografía, yo siempre les hago una recomendación. Compren una memoria, sobre todo si son este tipo de cámaras, de gama media o profesionales, ocupen una memoria SD, las micro SDs no, porque la micro SD, como tiene reducido todo y la cámara, en este caso, está recibiendo información y está también mandando información. ¿A qué me refiero? Tomas la foto y una vez que la tomas, la capta, la procesa, pero a la vez la devuelve, ¿a qué la devuelve? Al visor, bueno, al visor, a la pantalla. Y entonces, estos movimientos, como se hacen en segundos, una micro SD se traba, o a veces no graba, o a veces graba mal, o a veces nada más graba el archivo, pero no tiene nada dentro. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. Y por eso yo re siempre recomiendo que compren una tarjeta de buena calidad y que sea SD y que sea de la última generación en el procesador, que sea 10, para que no tengamos este problema. Y sobre todo de una buena marca, porque luego también hay unas chinas que son SD, son generación 10, pero luego se dañan con cualquier campo magnético. También eso hay que ver. Bueno, todo eso que acabo de explicar, así muy brevemente, vieron que expliqué muchas cosas. Digo, ahorita a lo mejor así es, a ver, profe, vaya más despacio, explíquelos una por una. Digo, nada más se las menciono. ¿Por qué? Porque ya la explicación de cada una se ve en producción en televisión. Pero aquí lo estoy mencionando porque la crónica lleva esta producción. Bueno, entonces por eso el productor tiene que tener este conocimiento, tiene que conocer las necesidades de su equipo, tiene que también escuchar a su equipo. No siempre. Otro de los grandes problemas que hay cuando hay estas producciones es que quien queda a cargo se siente luego el non plus ultra, el que lo sabe todo y el que a todo el líder castigador o el máximo jerarca. Y luego no escucha las voces del equipo, que muchas veces esas voces son muy necesarias porque están viendo las necesidades de la producción desde diferentes perspectivas. Eso le pasó a este equipo. Pero se empezaron a pelear, que luego decían, no, es que aquí ella como productora
Nunca nos dijo nada, nunca esto, nunca nos escuchó. Luego también le faltaron lámparas. Y sus imágenes salieron muy, muy, obscuras. Luego también no supieron nunca manejar la cámara, subirle el balance de blancos, abrirle el iris, manejar los diafragmas. Entonces, por eso vean que la fotografía es muy esencial para la producción de video, porque también hubo otro gran problema que en este caso ese equipo no entraba a clases de fotografía, que porque no les gustaba la fotografía, que porque decían que ellos estaban estudiando comunicación para estar en la televisión y no les gustaba la fotografía. Y yo les decía, siempre les recalcaba, pero es que la fotografía es también una base, no voy a decir que es todo lo importante, pero es una base muy importante para la captación de imagen. Si uno entiende la fotografía y los mecanismos de cómo captar imágenes, el video va a ser mucho más fácil. El gran problema fue eso, que luego yo le decía, entonces, ¿por qué no vieron el diafragma? ¿Por qué no vieron el balance de blancos? Le digo, ay, es que esto no lo sabemos. Le digo, ¿cómo de que no? No lo sabía porque sí di la clase, pero nunca entraban, porque se la pasaban afuera. Entonces vean cómo ciertas actitudes están en contra de la misma formación profesional. Entonces ellos se fueron con esa, ¿cómo se llama? Con ese bache, con esa laguna de información, y no porque no se les diera, la escuela le da información, hay un plan de estudios. Aquí el problema fue de que no entraban, se la pasaban mucho en la pachanga. Fue un grupo muy conflictivo porque estaban, luego también cuando inicio clase, luego hago esta pregunta, le digo, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? Que estudiar comunicación se va a volver tu forma de vida. Es de lo que vas a vivir. Entonces tienes que visualizarte que esto ya es tu vida. Entonces, como nunca se lo visualizaron así, aunque se los pregunté, pues ahorita ya andan sufriendo, dicen, ¿no? Ya andan ahí viendo que no encuentran trabajo, porque luego los ponen ahí les hacen una prueba y luego no las pasan, luego los ponen. Por ahí un compañero me pasó ahí el dato, ¿no? Que fueron a una entrevista de trabajo uno de ellos y que le dijeron, sí, no, vas a ser auxiliar. Y le dijeron, toma la cámara. Y vieron que no sabían nunca, ni siquiera agarrar la cámara porque nunca la quiso agarrar aquí en la escuela. Bueno, que la escuela no tiene cámaras, pero sus compañeros sí tienen cámara y nunca quiso participar. Entonces también vean que esto se refiere con esto de que el productor debe de tener conocimiento amplio para que nos pueda salir una crónica, que al final de cuentas es un producto televisivo de una calidad, pues digamos, buena. En este sentido, seguimos que la realidad nacional, vamos a hablar en cuanto al contenido de la crónica, la realidad nacional, los acontecimientos históricos, la cultura general, las herramientas. Debe tener cualquier persona que trabaje en un programa periodístico, es lo que también se habla, que no solamente es conocer nosotros como periodistas o como cronistas o como productores, no solamente es conocer la técnica, sino también conocer qué está pasando ahorita nacionalmente, qué está pasando en el mundo, qué pasó en el proceso histórico, qué está pasando en esta cultura, que son las herramientas. Entonces, los que estudiamos comunicación, estamos en esto, tenemos este gran compromiso de ser todólogos. Tenemos que saber de todo. No ser expertos en todos, pero sí tener conocimiento de todo. Bueno, va a haber en cuestiones que vamos a ser expertos, pero la gran mayoría, pues no. Pero tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber de cultura, tenemos que saber de pintura, tenemos que saber de literatura, pero ustedes llevan su materia de análisis literario, llevan sus materias esto de imagen, mensajes icónicos, y ven todo lo del arte, ven todos estos procesos para que tengan toda esta visión amplia de lo que es la cultura y el quehacer humano. Entonces, todo esto, lo que me estás diciendo, tanto como periodistas, lo debemos de saber. No solamente como productor, ¿no? Alguien me puede decir, es que profe, yo no voy a ser productor, yo voy a estar adelante de la cámara, sí, pero aún así, se tiene que saber precisamente, se tiene que tener toda una amplia gama de conocimiento.
Es por eso que no sé que el productor, aunque podría no involucrarse y limitarse sencillamente a proveer herramientas quienes hacen la investigación, eso sí lo podría hacer el productor, pero no lo debe. Sea, alguien, un productor puede decir, no, yo normalmente soy productor, yo te voy a proveer las herramientas y arréglatelas. Eso sería un mal productor. ¿Por qué? Porque no está al pendiente de lo que va a pasar y entonces no puede reclamar de la calidad del producto. Si un productor tiene todo este conocimiento artístico, político, social, hasta psicología, no metamos mucho psicología, ustedes llevan psicología de la comunicación. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar a esta amplia gama y no podemos decir nada más hago esto. Nos dice aquí que el productor y el realizador y el cronista debe de saberlo todo, es decir, debe de tener toda la información del programa, de las tareas de los demás miembros del equipo en su cabeza, debe de comprender sus tareas para poder hacer el mejor trabajo. Otro de los grandes problemas que hay cuando hacen trabajos de producción aquí en la escuela es que de repente, eso no me toca a mí, yo nada más soy el camarógrafo, eso me toca a mí, yo nada más soy el realizador, eso no me toca a mí, yo soy nada más el de utilería, eso me toca a mí, yo soy nada más el de las entrevistas. Y dices, espérame, tienes que conocer qué pasa, cómo se conforma todo el programa, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener contratiempos. Siempre va a haber algo o alguien que va a faltar por X o por Y. A lo mejor tiene toda la disposición, ya está todo previsto, y resulta que nuestro camarógrafo viene en camino a la escuela y tuvo un accidente o se le ponchó la llanta al transporte y se le hace tarde y aquí tienen una hora de salida, lo esperan 5 minutos, 10 minutos, no más, y se van. Y entonces de repente es, ahora, ¿quién es el camarógrafo? Todos debemos de saber utilizar lo más básico de todos. Eso le pasó también a otro equipo, que de repente era de que, como fulano de tal es hábil, porque luego de repente algunos tenemos habilidades en una cosa, otros en otra cosa, y de repente luego también encasillamos a los compañeros. Aquí el problema fue que encasillaron a un compañero y era muy bueno con la cámara. Y entonces, cualquier trabajo, el camarógrafo fulano, y el presentador fulano, porque tiene buena presencia y buena dicción. Pues resulta que pasó lo que comenté. Él venía de aquí, venía aquí a la UTESI, que está aquí en, ya saben, el lugar, aquí en Tilapa o en Jalatlaco, los límites, y el chico venía de Metepec. Pues resulta que creo que chocó la micro en que venía o algo así, y pues llegó tarde, y cuando llegó ya se había ido. Y entonces alguien tuvo que ser camarógrafo. Y fue también otro de los problemas, que yo no sé, que esto, que el otro, y le salió el trabajo mal, muy mal. Es por eso que aquí nos está dando esta recomendación, o damos esta recomendación, que todos debemos saber qué es lo que hace el otro, para saber cómo va a desarrollarse, precisamente en este caso era un programa de televisión, o era un reportaje, aquí es la crónica, para ver cómo se va a desarrollar la crónica y cómo podemos, de alguna manera, salvar ciertas cuestiones si es que suceden. Y por experiencia propia se los digo, siempre una producción va a prever todo y siempre una producción siempre, siempre va a pasar algo. X situación. Solamente una ocasión, una producción que fue muy raro, que el programa nos salió muy bien, no hubo imprevistos y así fue de, wow, ahora no hubo modificación, todo lo que se planteó, pero son días, digamos, muy, hasta yo lo llamo un poco extra normal, ¿no? Porque dentro de nuestra normalidad, en toda producción siempre va a haber algo. No cargan la pila, no llevan el lente, porque hay que cambiar los lentes si es que utilizan cámara EOS o de este tipo. Y luego a veces también no llega el maquillista o no llevan el maquillaje, siempre hay algo. O a veces se les olvida sacarle copias a todos del guión
y se andan prestando el guión y luego de repente el guión se queda todo maltratado, luego se necesita el guión, que es algo muy importante también cuando vamos en producción. Cuando ustedes hasta que vean, lleven la materia, no sé si ya la estén llevando, guionismo, van a ver la importancia que es el guión. También hoy vamos a ver, bueno, si es que nos da tiempo, ver algo del guión. No los formatos del guión, sino qué se pone en el guión o cómo se maneja la información al guión, porque ya en la materia de guionismo, ahí van a ver los diferentes tipos de guión: guión radiofónico, guión televisivo, guión cinematográfico o guión para audiovisuales. Entonces ahí se va a ver más detenidamente. Aquí vamos a ver entonces que para hacer un poco más trascendente el trabajo del productor, en un programa de crónica en televisión, mucha gente se empieza a preguntar cómo le hicieron para llegar hasta allá, cómo le hicieron para conseguir esa entrevista, cómo lograron que esas personas hablaran, cómo consiguieran ese material. Pues básicamente estas preguntas bueno, ya fueron respondidas con lo que yo les mencioné hace unos minutos, con la preproducción, producción y la postproducción. En la preproducción que vamos a visualizar y que vamos a ver a quién vamos a entrevistar. Muchas veces sí podemos entrevistar a alguien que va pasando, pero generalmente cuando vamos a hacer una entrevista en específico, vamos a hacer toda una investigación de quién vamos a entrevistar, cuál es el acontecimiento o por qué es importante entrevistarlo a él o a ella o a esa persona, en qué se ha desarrollado, o sea, empezar a investigarlo. Por eso digo que las técnicas de investigación son muy precisas aquí. Y es por eso cuando dicen, ¿y cómo lograron entrevistarlo? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esta gran polémica de la entrevista que hizo Kate del Castillo al Chapo. Que decían, ¿cómo es posible que la DEA con tanta investigación no ha podido lograr y Kate del Castillo puede entrevistarlo, ¿no? Y dicen, aquí sí es muy importante las técnicas de investigación, pero también cabe mencionar que hay otra parte muy importante que son las relaciones públicas. Entonces, también un buen productor tiene que ser un buen publirrelacionista para poder lograr sus objetivos en cuanto a la producción, en este caso, que sería de una crónica. Si vamos a hacer la crónica de Rosario Robles, pues se tiene que contactar a Rosario Robles por cualquier medio. Y se tiene que crear estas relaciones públicas para que también nos pueda dar el permiso y podamos ir a entrevistarla. Y también tiene que estar de acuerdo ella en la forma en cómo vamos a manejar la información, si es que le conviene o no le conviene para su imagen o para su proceso. Por eso son muchos factores que ya están implícitos aquí en la crónica televisiva. Y entonces aquí también nos dice que el productor tiene mucho que ver con el resultado que la gente ve en la televisión. Un buen trabajo de producción le va a ayudar al cronista, al presentador. Pero este gran esfuerzo se debe precisamente al productor. Les digo que en ocasiones nosotros podemos ser realizador, productor realizador y productor ejecutivo. Entonces tenemos que tener todo esto muy en mente. También nos dice que existe algo que se llama economía audiovisual, del que todos hablan con todos los aspectos económicos que debe de tener un producto audiovisual. Esto, aplicado a la crónica, nos dice todo lo que debe ser a partir de la planificación, organización y eficiencia. Y la economía audiovisual la están viendo ahorita o lo van a ver en su materia de mensajes icónicos. Por eso pónganle mucha atención y aprendan mucho de esa materia, porque ahí les van a enseñar a hacer economía audiovisual, que la vamos a aplicar para todo tipo de producto. Bueno, ya se me está acabando aquí el tiempo. Aquí me está diciendo que me queda menos de un minuto. Y pues nos quedamos en la 10. Después del receso, empiezo a explicar esta lámina número 10. Y también si tienen algún...